Hola, ¿me escucha? Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias a las cuatro personas. Ahora todavía no la estamos viendo, pero somos cuatro en esta mesa. O sea, cuatro participantes más mi aportación como moderador. Soy Rafael, de Cultura y Ciudadanía. Y comenzamos esta mesa de presentación de proyectos y de diálogo que lleva por título La cultura es un espacio de experimentación, co-creación e invención social. Cuando internamente estábamos configurando el programa y hablábamos un poco de los títulos, ¿no? a las mesas de diálogo, recuerdo que planteamos un título muy parecido, pero lo planteábamos en clave de pregunta o en clave como más especulativa, no recuerdo muy bien. Y fue una decisión que tomamos como el darle este tono, ¿no? Afirmativo y rotundo, como un poco como también como statement, ¿no? desde el que empezara a hablar y como y de, ¿no? casi de servir de contexto, de base a lo que se va a hablar en esta mesa. Esta idea, ¿no? de cultura como espacio de experimentación, de co-creación, de invención social, es central en el programa Cultura y Ciudadanía y es una de las ideas que movilizamos y que nos moviliza y que en la que venimos trabajando, ¿no? Esta idea de la cultura como un espacio intermedio, como un espacio en la intersección, ¿no? de experimentación, en continua, de encuentro también, de colaboración, en continua construcción, ¿no? Hablaba en los primeros días de esa idea del palimpsesto, ¿no? Y luego también la idea de hibridación, ¿no? de mezcla, ¿no? de fusión también. Y eso, y entender la cultura también como un espacio en el que imaginar y actuar sobre lo visible, ¿no? sobre lo sensible, sobre lo representable, lo nombrable, lo posible. Ahí creo que hay dos ideas que además han resonado o que de alguna manera han sido recurrentes en este encuentro, que es de un lado la idea de lo visible, ¿no? Estamos hablando mucho de invisibilidades, ¿no? y de construcción de relatos también que generan cánones y que generan también realidades y visiones. Y de otro lado, la idea también de lo posible, ¿no? que conecta también con esta idea de juventud y la capacidad también de imaginar futuros, ¿no? Creo que ambas ideas están en la base de los tres proyectos o procesos o infraestructuras que están convocadas en esta mesa. Tres laboratorios o tres, ¿no? En los últimos años hablábamos que se viene escuchando más, ¿no? en los espacios culturales y artísticos la noción de laboratorio, la noción de lab, ¿no? Hablamos de laboratorios de creación, laboratorios artísticos, Fab Labs, Hack Labs, ¿no? espacios abiertos que se basan en la puesta en contacto y en el ensamblaje, ¿no? de conocimientos, de experiencias, de vivencias y de personas, ¿no? Están basados en la experimentación a partir de la hibridación, ¿no? como habla también Roberto. Nosotros, bueno, modestamente también, es una idea, un formato, una metodología que también hemos venido trabajando y sobre la que hemos venido, ¿no? dando vueltas y de manera muy concreta además. En 2019 pusimos en marcha el laboratorio Rueda Experimenta, que es un laboratorio de codiseño de proyectos culturales para el medio rural. Lo hicimos de la mano de Media Lab y luego lo hemos implementado durante tres ediciones con agentes que trabajan en diferentes territorios rurales. Y luego también, de una manera más pragmática, cuando llegan los fondos ¿no? con los fondos Next Generation y desde nuestra subdirección se impulsa un plan que hemos bautizado como Ecosistema Cultura Territorio y que es un que es bueno que viene a ser una ¿no? un, viene a ser la imagen de marca o la nomenclatura que hemos dado a una línea de ayudas específica, que es la línea de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en entornos no urbanos. Ahí ya, de alguna manera, desde nuestra posición, pujamos o impulsamos la presencia de los laboratorios como una de las actividades o de los formatos financiables, junto con la programación habitual de artística o cultural, ¿no? los formatos más tradicionales. Quiero decir con eso que esta idea de laboratorio ocupa una posición de centralidad en el programa Cultura y Ciudadanía, tanto a nivel de espíritu, de pensamiento, ¿no? de aspiración, como desde un punto de vista muy concreto. Y esta mesa viene a cruzar, de alguna manera, esta idea, o sea, esta noción de cultura, esta experiencia, esta metodología del laboratorio, con esta visión territorial, que es la que estamos poniendo en solfa en este encuentro, ¿no? Nos acompañan proyectos de tres ciudades medias, de Huesca, de Tenerife, aunque bueno, en el caso de Tenerife también tiene una conexión con Buenos Aires, que es una gran ciudad, y de Álava.
Entonces, nada, a continuación voy a presentar a las cuatro personas que me acompañan y vais tomando la palabra. Comenzamos con una presentación de los proyectos y luego abrimos el diálogo. Por parte del proyecto Barrio Lab, desde Huesca, nos acompaña Alicia Rey Lanaspa. Ella es licenciada en Filología Hispánica, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y directora de proyectos en la entidad Infodoc, gestión de la información, desde donde viene desarrollando proyectos culturales con las bibliotecas públicas, entendiéndolas como, potenciando esta idea de la biblioteca como espacio de encuentro, de participación y de acceso a la cultura. Por parte del proyecto Parlamento del Futuro, es un proyecto que tiene bicéfalo, ¿no? que se desarrolla entre Tenerife Lab y Mover Futuros. Por parte de Tenerife Lab nos acompaña aquí presencialmente en Valladolid Beatriz Bello Rodríguez, que es licenciada en Sociología, posgrado en Políticas Públicas y con más de 15 años de experiencia en procesos de artes vivas y ciudadanía. Y conectada online, aunque ahora no lo podemos ver, está Virginia Fornillo, que es licenciada en Comunicación Social, gestora, productora y mediadora cultural. Trabaja desde el año 2005 especialmente en el ámbito de las artes vivas, especialmente danza y performance, y también en el ámbito de la mediación, donde es coordinadora del programa de laboratorios de mediación Mediaciones Vivas, y actualmente coordina el área de danza de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Río Negro y el proyecto Mover Futuros, que es el que va a presentar hoy también en relación con Parlamento del Futuro. Y por último, por el proyecto Híbrida Lab, Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de Álava, Roberto Gómez de la Iglesia, economista, consultor y gestor cultural, experto en economía creativa, fundador y director de C2 más I, Conexiones Improbables y Bridar para Innovar, director de Cultura Sistema y consejero delegado de Híbrida Lab, que es la institución o la infraestructura que hoy vamos a conocer, además de profesor en máster y formador en diferentes contextos y países. Pues bueno, empezamos. Alicia, cuando quieras. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, Rafa, por la presentación. Gracias a la organización. Yo voy a presentar Barrio Lab, laboratorios de participación ciudadana y co-creación. Y es un proyecto que no es un proyecto de ciudad, es una escala inferior, es un proyecto de barrio. Huesca es una población, gracias por decir que es una ciudad mediana, es una ciudad pequeña porque son 55.000 habitantes. Y estamos en ese grupo de 5 o 6 ciudades españolas que realmente el tamaño es pequeño, la densidad de población en toda la provincia, que es enorme, lo que ocupa en el mapa, también es un dato a destacar. Barrio Lab, como digo, es un proyecto de barrio. Además, es un barrio también periférico dentro de lo que es la ciudad de Huesca, porque hemos hablado estos días también de cuáles son las barreras y las fronteras dentro de las ciudades, y aquí hay una pequeña barrera natural que es un riachuelo. Supongo que en sus años fue un río, pero ahora realmente es un riachuelo, y eso ha hecho una barrera física importante con respecto al desarrollo del resto de los barrios. Y fue un barrio que su origen es un barrio obrero, y con la evolución de los años y la precariedad de la vivienda más barata de Huesca, se ha convertido en un barrio habitado por población migrante, con mucha población gitana y con los habitantes que, como que son del barrio y no han movido a otras zonas de la ciudad. Y eso ha generado algunos conflictos, y en ese barrio, dentro de un centro cívico, hay una biblioteca municipal. Hay dos factores que hacen que suceda Barrio Lab. Uno es que el Ministerio de Cultura apuesta fuerte en el año 2019 hizo un llamamiento de los laboratorios bibliotecarios. Viene de la mano de Media Lab Prado Madrid, y yo creo que quiso experimentar también con ciertos bibliotecarios y bibliotecarias del panorama español, y pudimos como experimentar en nuestra propia piel lo que era esa metodología de Media Lab Prado. A partir de allí vino la pandemia y se sacó el formato online, la formación, ¿no?, que ya llevan como 3 ediciones, y una serie de personas del equipo de bibliotecas, pero también de otros servicios que trabajamos en colaboración, hicimos la formación.
Eso fue un factor importante. Y el otro es que las bibliotecas de Huesca, yo siempre presumo de que están posicionadas en proyectos de ciudad, en el sentido de que participan en una mesa técnica liderada por servicios sociales, que hay representación desde la parroquia, el colegio público, el instituto, la asociación de vecinos y todas las organizaciones, asociaciones y ONGs que pueden trabajar con la población susceptible, vulnerable o sensible del propio barrio. Estar allí es muy importante, pero igual que es importante estar en las reuniones de cultura o las conexiones que hemos tenido con el área de informática o con el área de participación. Y esto lo digo, lo subrayo y lo pongo en evidencia porque es un trabajo en red. Entonces, el hecho de estar en esa mesa técnica y el hecho de haber pasado por esa formación hizo que viéramos el momento oportuno para lanzar laboratorios, porque desde luego desde la propia entidad, o sea, solamente con el personal bibliotecario, no hubiéramos llegado a donde hay que llegar, que es a la población que desconoces y que más necesita que le llegue la información. ¿Cómo se hace esto? A través de los mediadores sociales. Hay un equipo de educación de calle, la asociación de vecinos, fueron puerta por puerta también para explicar que era un laboratorio, que ya es difícil de entenderlo cuando estás la primera vez, ¿no? Tienes que explicar que es un promotor, promotora, los mentores, mentoras, los colaboradores. O sea, esto explicado a la ciudadanía es bastante complicado. Yo también me esforcé para convencer a diferentes personas, no solo de mi equipo, sino también de servicios sociales, para que hicieran el curso de formación, para que se entendiera bien. Entonces, si os parece, vamos a ver un pequeño vídeo resumen de lo que fue la edición del año 21 y luego comentamos algunas cositas más, porque yo creo que se entiende bastante bien cuál fue la dinámica. Si queréis, ponéis el vídeo. BarrioLab. BarrioLab son laboratorios ciudadanos promovidos por la Biblioteca Ramón J. Sender y pretende generar espacios de encuentro entre los habitantes del barrio del Perpetuo Socorro que favorezcan el diálogo, la creación y la participación para la construcción de un barrio más habitable e inclusivo. Yo soy una persona de Perú, estoy en España por segunda vez y creo que es muy importante reconocer toda la diversidad que existe aquí, ¿no? Yo creo que va un poco en relación con la convivencia y el poder dialogar con las personas que están participando, ¿no? Que cada uno tenemos plasmarla artísticamente. Porque es una oportunidad para aprender, para intercambiar, para conocer otras culturas. El equipo de coordinación formado por personal bibliotecario y personas de la coordinadora del barrio diseñaron las fases de los laboratorios. Fase de planificación. Con un diagnóstico, planificación, identificación de mediadores, difusión convocatoria para presentar propuestas, selección y convocatoria de colaboradores. La fase de producción. Con la realización de los proyectos seleccionados. Arte urbano, de la vejez a la niñez, orquesta de improvisación y una claqueta para un barrio, donde las personas dialogan, co-crean y diseñan los prototipos susceptibles de ser desarrollados. Por mi parte, yo tenía una idea de hacer una especie de festival de arte urbano, de pintar diferentes sitios del barrio. Y luego estaban los chicos de educación de calle que propusieron hacer un mural representando la riqueza del barrio y su multiculturalidad. Y pues en base de esas dos ideas acabamos fusionándolo un poco y haciendo un mural. Pues estamos haciendo un mural que lo vamos a trabajar luego con flores secas y me gusta trabajar como niña. Estamos haciendo música, sintiendo cómo es eso de hacer música juntas. Me parece muy interesante, es una oportunidad para conocer el pensamiento que tiene cada uno con respecto a la música. En el laboratorio de Una claqueta para un barrio estamos reflexionando juntas sobre la vida en el barrio, sobre todo lo positivo que vivimos en él, los deseos que tenemos, la heterogeneidad que vivimos y cómo todo eso nos enriquece sin etiquetar a las personas. Los encuentros han sido muy fructíferos, con la participación de personas de diferentes culturas y edades, lo que ha aportado valor a la puesta en común de las ideas.
las bibliotecas públicas están funcionando como unos espacios de encuentro, de diálogo y de co-creación entre los vecinos y vecinas de, de un mismo territorio, de una misma comunidad. ¿Cómo se han ido entretejiendo lazos entre las distintas personas que configuran el barrio? ¿Cómo se han ido creando esas relaciones tan importantes entre gente de distintas edades y de distintas culturas? Y eso es fundamental para conseguir un barrio mejor. Bueno, esto es una muestra así rápida de lo que fue la edición. Ahora estamos, hoy precisamente se acaba el plazo de presentación de proyectos de la tercera edición, que los laboratorios se van a celebrar el 17 y 18 de noviembre. Y bueno, supongo que luego dará pie para hablar más. Y yo creo que hay una reflexión importante y que a mí me gustaría resaltar, es que también las funciones de estos equipamientos culturales de proximidad, de la comunidad, también han evolucionado en sus funciones y las bibliotecas públicas. Ahora mismo estamos también desarrollando otros proyectos, por ejemplo, esto es un proyecto novedoso, ¿no? El implementar laboratorios de participación, de co-creación, y yo creo que también es muy interesante el ver cómo ha sido también la evolución de según qué espacios culturales en este país, ¿vale? Lo dejo aquí, luego supongo que profundizamos más. Beatriz y Virginia, cuando queráis. Bueno, gracias por invitarnos o bueno, por haber aceptado nuestra propuesta para estar aquí de nuevo en los Encuentros de Cultura y Ciudadanía. Ya le vengo diciendo como a Rafa, como al resto de la gente, que tuvimos la oportunidad de estar también en los encuentros hace 2 años en Tabacalera y ha sido como uno de los contextos para nosotros de referencia, de los que más nos han nutrido y nos siguen nutriendo. El proyecto del que venimos a hablar hoy, que se llama El Parlamento del Futuro, es un proyecto que se desarrolla dentro del marco del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife. Somos un proyecto independiente, no público, por eso un proyecto también resistente y, por supuesto, un proyecto optimista, ¿no? Porque si no, no estamos 12 años ahí aguantando el tipo en un espacio no público, sino siempre bueno, con concurrencias competitivas, siempre lo que ya hemos hablado también en otros espacios aquí de los encuentros, ¿no? Dentro de este marco del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía, trabajamos también con un posicionamiento y una mirada política muy particular que tiene que ver con estar siempre un poco en sintonía con el territorio donde estamos y con el tiempo donde estamos. No somos un proyecto, digamos, disociado, ¿no? No somos un proyecto ensimismado, sino que trata de estar en el pensamiento, en el tiempo y en el territorio en el que está. Entonces, dentro de este marco, en el 2020 imaginamos, fabulamos el Parlamento del Futuro. El Parlamento del Futuro es un proyecto sencillo, pero a la vez profundo, un dispositivo de artes vivas que activamos a través de la música electrónica, música urbana, el trabajo del cuerpo y el pensamiento crítico, que son unas de las herramientas principales de todas las herramientas que manejamos en todos los proyectos del laboratorio, y que partía pues, de una serie de premisas muy concretas. Una de las premisas tiene que ver con una de las cosas que comenta Santiago Albarrico en este libro de Ser o no ser un cuerpo, que es una de las Biblias o de los textos a los que solemos acudir en el marco de la teoría del laboratorio y que pues viene a recordarnos que nunca el lugar donde se deciden nuestras vidas ha estado más lejos del lugar donde venimos, donde han estado más lejos del lugar donde venimos, ni ha sido por eso más vulnerable. En definitiva, que los lugares donde se toman las decisiones están muy lejos de los lugares donde esas decisiones se acatan. Partiendo de esa idea, ¿no? Tan preocupante, como es que los espacios de decisión estén tan lejos de la ciudadanía, así como de la herramienta del cuerpo, que es la herramienta desde donde nosotros trabajamos desde el laboratorio, del cuerpo como un lugar de resistencia, del cuerpo físico, del movimiento. Nosotros trabajamos desde las artes vivas, desde la danza, el performance, y la importancia del pensamiento divergente, de que cuando todos estamos pensando lo mismo, pues probablemente hay muchos que no estamos pensando nada. Entonces, bajo estos como sustentos teóricos, imaginamos el Parlamento del Futuro.
Nos dábamos cuenta que el Parlamento del Presente era un espacio que no nos representaba a nosotras, porque, y en relación con lo que decía anteriormente, no lo sentíamos cercano, no sentíamos que estuviéramos cerca de ese Parlamento. Nosotros somos de la ultraperiferia de Canarias, el Parlamento a nivel estatal pues está bastante lejos a nivel de kilómetros de nosotras, que estamos geográficamente en África. No estábamos representadas tampoco en unos cuerpos estáticos, que está, no se mueven, ¿no?, que hablan como de cabeza hacia arriba, ni nos sentíamos representadas tampoco en cuerpos que eran sobre todo hombres mayores, ¿no? Entonces, en esa no representación del Parlamento del presente, quisimos fabular el Parlamento del futuro. Y quisimos fabularlo con cuerpos que tampoco entendemos nosotros, y también se ha hablado aquí también con otros proyectos, están como siendo escuchados, ¿no?, que son los cuerpos adolescentes. Entonces, queríamos fabular un Parlamento del futuro que nos representara esas otras cuerpas escuchando a los adolescentes a través del dispositivo del cuerpo, de la música y del baile. Imaginamos este dispositivo del Parlamento del futuro y lo empezamos a mover por los institutos de Canarias, ¿vale? El Parlamento del futuro es un proyecto que en los institutos tiene una carga horaria aproximadamente de 15-20 horas. En estas sesiones que hacemos con los chicos, las chicas y las chiques, pues entrenamos el pensamiento crítico y el diálogo, tratando de abrir, de hacer preguntas en lugar de hacer sentencias, de mover el cuerpo, de mover el cuerpo colectivo, para luego, como culmin final, armar el dispositivo de un Parlamento del futuro, un Parlamento donde las parlamentarias pues bailan antes de dialogar, donde el diálogo fluye también en el cuerpo, donde hay un pensamiento divergente. Este proyecto, que comenzó como un dispositivo en Canarias y que se movió por los institutos de Canarias para recoger esas voces que entendíamos que, igual que las nuestras, no estaban representadas en el Parlamento del presente, se movió sobre todo por centros de secundaria, y en el 2020, si no recuerdo mal, no de casualidad, porque los contextos al final también tienen identidad y tienen sintonía, justo pues desde Latinoamérica, que es un contexto que tiene muchísima afinidad política, cultural y de desarrollo con Canarias, pues unas compañeras de Argentina nos contactaron para, estaban muy interesadas en el proyecto, para poder replicarlo en un territorio en el que nos sentíamos tan primas hermanas como es Argentina. Entonces, pues ahí entra Virginia Fornillo y todas las compañeras de Mover Futuro para que este proyecto, que empezó eso pues en Canarias, pudiera replicarse también en Argentina. Y ahí le doy paso con mucho gusto a la compañera Virginia. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes para quienes están disfrutando de este encuentro allí en España. Buenos días para quienes nos están siguiendo también desde Latinoamérica. Antes que nada, agradecer a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía por darnos la oportunidad como proyecto hermano latinoamericano de poder estar compartiendo esta enriquecedora mesa de debate junto a importantes colegas de vuestro país. Agradecer especialmente a Tenerife Lab, creadores justamente del Parlamento del Futuro. Bien, recién Beatriz lo ha presentado. Por haber confiado, bueno, esta potente propuesta metodológica desde una perspectiva de código y transferencia abierta. Mi nombre es Virginia Fornillo y aquí estoy representando en realidad a todo un grupo, a todo un equipo de mujeres, de artistas y gestoras provenientes de diferentes ramas sociales y campos profesionales de Argentina. Nuestro recorrido, como bien decía Beatriz, inicia con un diálogo en el año 2020 y comienza a concretarse en Argentina en el año 2021 bajo una propuesta de adaptación que hermane con el Parlamento del futuro y que consista en poder sostener y expandir el objetivo de desarrollar una mirada situada sobre este dispositivo que justamente propone ejercitar, ¿no? ¿Cómo es ejercitar la democracia? Justamente mediante un trabajo de escucha sensible y de toma de la palabra que incorpore las historias personales y colectivas, la experiencia del cuerpo en movimiento y la argumentación política desde y entre los jóvenes. Entonces, luego de desarrollarlo durante un primer año de implementación en el territorio argentino, comenzamos como equipo de Mover Futuros
a dimensionar la necesidad de imprimirle la impronta de nuestra identidad argentina-sudamericana al dispositivo, poniendo a prueba la escucha presente sobre las agendas temáticas de nuestros territorios del Cono Sur y su resonancia sobre la propuesta pedagógico-metodológica desarrollada justamente en las diversas regiones de Argentina. Esta posición nos llevó, bueno, a decidir actualizar nuestro nombre de proyecto como Mover Futuros, siguiendo la búsqueda también de expandir la creación de otros registros posibles, dinámicos, multisituados, polifónicos, desde las juventudes, sobre las propias experiencias de desarrollo en la región sudamericana, pero que a la vez conserven el diálogo con los contextos de regiones como las europeas, haciéndolos recuperables, reproducibles y multiplicables. Al día de la fecha, con Mover Futuros, con todo el gran equipo de mujeres que somos y que venimos traccionando, hemos transitado diferentes tipos de articulaciones. Articulaciones con colectivos territoriales e instituciones municipales de la provincia de Buenos Aires, con entidades gubernamentales provinciales y nacionales, por ejemplo, de otras provincias como Córdoba, como Entre Ríos, con el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, en el marco del programa de danza en Tecnópolis, con organizaciones juveniles y instituciones privadas como Jóvenes por el Clima y como el Centro Cultural España, que forma parte de la Red de Centros Culturales de España de Argentina de la ciudad de Córdoba, y con festivales, proyectos, redes y circuitos de la región del Cono Sur y otras regiones del mundo, como es el caso del Festival Santiago OFF de Chile, el Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente de Uruguay, y la posibilidad de haber formado parte, junto con el Parlamento del Futuro, del catálogo 2022 de la Feria Internacional de Danza Tanzmesse de Alemania. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente, y aquí seguiremos debatiendo en esta jornada tan importante y fundamental para seguir construyendo agendas hacia el futuro. Roberto, ¿no quieras? Muy bien, pues buenas. Sí, ¿se oye? Buenas tardes. Gracias, Rafa, y gracias al Ministerio y al equipo asesor por proponer que estemos aquí. Gracias a quienes estáis. Sois los últimos y las últimas de Filipinas, como decían. Han ido desapareciendo, pero bueno, en esta hora dura de la siesta y al final de la jornada. Hybrida Lab es un equipamiento, pero es un equipamiento, que, como su propio nombre indica, lo que busca es ser un laboratorio de cruce, hibridación, intersección entre disciplinas en busca de la innovación. Y esa innovación en múltiples ámbitos. Luego podremos hablar sobre nuestra concepción de la innovación, porque para nosotros la innovación ha de ser siempre social, y la innovación social no la interpretamos como un campo, como un ámbito de innovación en los asuntos sociales, sino como un estilo de innovación que impregna cualquier otro tipo de innovación, la productiva, la científico-tecnológica o cualquier otro tipo de innovación. Entonces, Hybrida Lab es un equipamiento que está en una ciudad que todo el mundo piensa que es más pequeña de lo que es Vitoria-Gasteiz. Y como decía el otro día Alberto, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo, si le preguntas, cree que San Sebastián es mucho más grande que Vitoria. Y San Sebastián Vitoria le saca a San Sebastián unos 70.000 habitantes por encima, Lo que pasa es que estamos en un territorio con una cabeza muy grande, que es Vitoria, y poquita población en un territorio que es Álava, donde hay 300, no llega a 25.000 habitantes, creo, en este momento, y por tanto ahí está muy descompensado. Este es un proyecto que Hybrida Lab es un equipamiento que tiene que su leyenda es Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de Álava. ¿Por qué se llama así? Porque es un centro que trabaja con las lógicas de la innovación abierta, es decir, que trabaja con las lógicas de intentar que las organizaciones
las personas, las organizaciones de cualquier sector, no solo del sector creativo. Nosotros trabajamos de una manera importante con el sector creativo, pero no solo con el sector creativo, que las organizaciones innoven no solamente mirando hacia adentro de sus propias organizaciones y de su propio sector, sino que, de alguna manera, como dice François Deck, mutualicen competencias e incompetencias, ¿no? Es decir, se abran a nuevas miradas, nuevas perspectivas, nuevos lenguajes, bueno, y de ahí, como dice Senet, a mayor diversidad, mayor capacidad de fenómenos emergentes, ¿no? De alguna manera, esto es lo que pretendemos. Y la segunda parte, la de transferencia creativa, es porque, primero, por nuestra propia trayectoria y porque estamos convencidos de que la innovación es creatividad aplicada que genera valor. Es decir, nosotros siempre decimos que no vale con tener imaginación, no basta con darle forma, con ser creativos, sino que hay que transformarlo en respuestas que den valor social, que den valor económico, que den valor de diferente tipo, pero que den valor. Y, por tanto, desde esa perspectiva lo hacemos. Esta es una iniciativa que, lógicamente, no es un champiñón que aparece de la nada y además, bueno, es un bebé, ha cumplido un año abierto solo, pero, claro, responde a una trayectoria de una visión de las relaciones entre las artes, la cultura, la creatividad y la economía que viene de décadas atrás y que viene de muy largo y que viene también de otros proyectos previos de los que ha vivido y que comentaré después. Es un proyecto que empieza a fraguarse hace aproximadamente 6 años, en la que empezamos unas conversaciones, encontramos un socio en el camino, un partner en el camino desde Conexiones Improbables, fundamental, que es la Fundación Vital Fundación. Hay dos compañeros de la Fundación aquí. Y que hemos hecho que este proyecto sea posible. Somos los copromotores del proyecto. Es un proyecto, como digo, de cooperación público-privada, donde hay organizaciones empresariales, fundaciones, tal, que entran, se incorporan como socias al propio proyecto y además estamos utilizando 1.600 metros cuadrados de lo que era un archivo que tenía 30 años el edificio, que se ha quedado vacío, una gran parte del archivo, y el archivo foral, el archivo de la Diputación, tenemos apoyo también económico de la Diputación Foral, aparte de las aportaciones que las propias entidades socias hacen no solamente al capital de la sociedad, sino también de manera anual al mantenimiento de la actividad. Es un proyecto que, como digo, lo que busca es, por un lado, innovar los modos de innovar que tienen las organizaciones, también las creativas, pero fundamentalmente la esencia de Hybrida Lab se basa un poco en la trayectoria de Conexiones Improbables y en los proyectos que previamente habíamos puesto en marcha también en la relación entre artes y empresas, sobre todo artes e innovación, divergentes o disonancias, que, por ejemplo, en su edición Cataluña pues, tuvo a Tere de coordinadora, y que fueron proyectos muy importantes a la hora de plantear una nueva mirada del papel que las artes, la cultura y la creatividad podían jugar en otros sectores. No solamente en la mirada más tradicional de la relación con el sector educativo, aunque lógicamente se ha descubierto que hay muchas vertientes para poder trabajar, también la STEAN y otros ámbitos, sino también con la industria, con el comercio, con el turismo, con la salud, pero no tanto en la orientación de arte-terapia, sino una orientación más de innovar en los modelos organizativos, en otros aspectos. Bueno, toda esa trayectoria hace que en un momento determinado nos planteemos la posibilidad de que haya una estructura que tenga mayor capacidad de influir en seguir abriendo estos campos. Campos que, desde el punto de vista del lenguaje, se han ido incorporando, es decir, ya hay mucha gente que habla de fertilización cruzada, polinización cruzada, hibridación, tal, tal. Y otra cuestión son las prácticas, el hecho de que esas prácticas hayan abierto y hayan evolucionado o no. Bueno, buscamos, como decía, innovar los modos de innovar, cooperar entre agentes y sectores, diversificar el tejido social y productivo, etcétera, etcétera, siempre utilizando metodologías de base creativa. Y esto es un elemento importante, ¿no? Porque
Y aquí hay siempre una reflexión porque nos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hacéis? ¿Los artistas los convertís en otro tipo de...? No, nosotros necesitamos que los artistas sigan siendo artistas porque precisamente lo que intentamos es generar una innovación más disruptiva. Es decir, meter realmente elementos que son divergentes, que son disonantes en las estructuras, sobre todo en las productivas o incluso administraciones, asociaciones, fundaciones que pueden tener modelos organizativos más tradicionales. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos 6 programas de intervención. Bueno, tenemos 3 grandes espacios, un Fab Lab, una zona que es el Living Lab, que tiene también zona coworking, empresas residentes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos todo lo que es una zona plaza, que digamos que es la zona de actividades más públicas, pues donde tenemos un espacio expositivo pequeñito, un pequeño auditorio, una sala multiusos que nos da mucho juego, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? 6 programas, uno que es Coctelera, que es un programa de investigación, innovación abierta y experimentación transdisciplinar. Ahí estamos desde haciendo píldoras creativas para la innovación. Por ejemplo, ya están en marcha 8 proyectos de innovación cruzada de diferentes tipos de organizaciones que innovan en aspectos muy diferentes. Algunas son organizaciones del sector creativo y otras no, son industriales o otros sectores, siempre trabajando con metodologías de base creativa. Tenemos residencias de investigación, residencias de muy, muy experimentales, acaba de salir en la imagen, Rotor Studio está con un faro medioambiental para las escuelas, el colectivo Femias acaba de presentar el resultado de una investigación sobre el sesgo de género en la inteligencia artificial. Hemos tenido el 2 colectivo de danza haciendo, una de las imágenes que hay en el programa es de este proyecto, haciendo una investigación sobre danza inmersiva con realidad virtual. 3 de Cala, un colectivo de chicos saharauis, investigando la posibilidad en el Fab Lab de fabricar aislante para la construcción a partir de la recuperación de los filtros de los cigarrillos, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, proyectos muy diversos. Estamos en programas de talento, Cross Talent, estamos haciendo muchos proyectos de innovación ciudadana. En este momento, hoy por ejemplo, han empezado 6 nuevos proyectos de innovación ciudadana, colectivos ciudadanos muy diversos, sobre temáticas, retos de movilidad relacionados con la movilidad, pero ha habido proyectos relacionados con sostenibilidad, relacionados con salud, etc. Algunos temas de tratamiento de datos, la BAS Creative Office, que todavía está empezando, pero un programa para desde entrenar a artistas para intervenir en contextos no artísticos, a hacer procesos de mentoría y de acompañamiento a artistas, sobre todo para relacionarse con otros sectores, porque ya hay otros agentes que cubren, digamos, ese acompañamiento en el desarrollo del propio sector cultural y creativo. Y luego un importante programa divulgativo, pues con conferencias, etcétera, etcétera, un club de lectura e innovación. Hay un gran número de actividades, el Fab Lab con su Repair Café, con su Cita Maker. Bueno, un montón de actividades que van dando vida a un proyecto que no es fácil en una ciudad netamente industrial, aunque todo el mundo cree que no. Hay algo que siempre decimos, el 30%+ del Producto Interior Bruto de Álava es industrial, es altísimo. Somos green capital, pero a la par nuestra fuente de ingresos es básicamente la producción de vehículos de combustión, con estas incoherencias que a veces tenemos los territorios, donde se vive escandalosamente bien, pero que es un territorio conservador y que nos ha llevado a gente que somos de allí y que vivimos allí, pero que hemos trabajado en gran medida fuera de allí, a tener que adecuar muy bien la evolución del proyecto a un contexto que todavía en algunas horas se resiste, ¿no? Sin embargo, he de decir que el hecho de tener ya este proyecto en marcha en nuestra ciudad es un pequeño milagro y esto es algo que hay que valorar. Solo quiero decir una cuestión sobre el tema del marco jurídico y demás. Estamos conformados como una sociedad limitada no lucrativa. Esto lo digo
porque es una singularidad jurídica, no existe como forma jurídica específica, pero el hecho de haber desarrollado unos estatutos de sociedad limitada donde queda claro el carácter no lucrativo, era el tercer caso registrado en España con estas características, hace que podamos funcionar como una entidad no lucrativa, pero sin embargo tener la flexibilidad de una sociedad mercantil. Y luego pues hay un convenio con Diputación, hay un convenio además de ser socio y participar con Fundación Vital y con diferentes entidades con las que vamos acordando. Y ya, bueno, pues si hay luego preguntas, pues profundizamos. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a las cuatro. Yo os hago una primera pregunta breve y abrimos también, a ver si alguien se anima también a hacer algún comentario, alguna pregunta. Y es una pregunta que además me la enganchaba con el final de tu intervención, Roberto, si quieres tú también luego puedes empezar tú, porque y tiene que ver con esa parte instituyente, ¿no? O sea, como no se trata de estos procesos de laboratorio o este tipo de espacios, se trata de abrir nuevos, ¿no?, espacios, trabajáis abriendo nuevos espacios de acción y de representación, ¿no?, nuevas formas de hacer, y de, ¿no?, a veces disruptivas, y de estar juntos, ¿no? O sea, en definitiva, procesos también de institucionalización que tienen mucho de liminal, ¿no? De hecho, hasta en lo jurídico, ¿no?, en vuestro caso. Hasta en la personalidad jurídica estáis en unos márgenes o en unas formas de transición o grises o como queramos llamarlo. Uh-huh. Y yo os quería preguntar precisamente a nivel de institucional, ¿cómo entendéis? Bueno, tú lo has contestado un poco, Roberto, si quieres también ampliar un poquillo, y vosotras también si podéis desarrollarlo, ¿cómo os entendéis relacionadas a un nivel de relación institucional con otros agentes culturales, con otras instituciones también, públicas o culturales o privadas del ámbito de la cultura? ¿Cómo entendéis esa relación de este tipo de laboratorios, ¿no? ¿Qué tipo de aportaciones o fricciones se dan en lo que es, ¿no?, el ecosistema cultural y contextualizado además en ciudades medias y pequeñas, si tenéis que alguna reflexión en ese sentido? A ver, yo tengo que ser muy, muy franco. Este proyecto lo hace 6 años, en una mesa en la que, además de Fundación Vital y nosotros, había instituciones, representantes de ámbitos culturales e instituciones, vimos que no iba a ningún lugar. Es así. Me duele decirlo, pero es así. El proyecto decidimos pararlo y empezamos a hablar con otros interlocutores. ¿Por qué? Porque todavía es comprensible, es decir, los espacios culturales en general son espacios de fragilidad, cuando no de precariedad, esto no hace falta que digamos mucho más, y hay todavía una sensación de, bueno, hay miedo, hay que no me quiten lo poco que tengo, que no vaya a ser, bueno, y luego nos encontramos en que el propio sector, pues quizás este es un foro donde se plantean ámbitos de cruce que no son tan habituales y hay como un encerrarse en sí mismo, ¿no? La interlocución, hay que entender que Hibridalab no es un centro creado fundamentalmente para el sector creativo. Es un sector creado para promover creativamente la innovación en cualquier ámbito y sector, productivo o social. Por tanto, los agentes creativos están permanentemente. Los seis Ausolabs, los seis laboratorios de innovación ciudadana que hoy se han puesto en marcha, trabajan con 6 artistas, ¿vale? Los 6 colectivos ciudadanos trabajan con 6 artistas. Hay organizaciones creativas o culturales que son socias. Hay algunas residentes, además. Tenemos algún proyecto asociado, también vinculado, etcétera, etcétera. Pero no es un centro cultural ni es un centro de arte. Aunque haya arte, ahora mismo pues hay una exposición, que en gran medida gracias a Tere también, de Joana Moll, Especies inanimadas, es una exposición fantástica, donde se ve la evolución, cómo ha sido la evolución de los microprocesadores en paralelo a la disminución de las especies de insectos, ¿no? Al final une dos de los elementos, de los tres con los que trabajamos. Nosotros trabajamos, bueno, los tres,
Entonces trabajamos con tres conceptos básicos, que es sostenibilidad, digitalización, creatividad. Entonces, no siempre el sector creativo es central. Esto hace que, a pesar de que nosotros somos agentes del sector cultural y creativo y con mucha trayectoria y tiempo, no siempre nos es fácil enganchar al propio sector cultural y creativo, es decir, porque cada uno está en lo suyo. Y ahí hay una tarea que tenemos que hacer potente, porque queremos ser un lugar de referencia para ese sector, sobre todo en la relación con el resto de los sectores. Insisto, porque hay otras muchas instituciones y entidades que tienen ya una actividad de fomento importante. Tanto en la conformación del ecosistema creativo, para nosotros también es importante entender que si bien el sector creativo es intensivo en creatividad, no es el único, no es exclusivo en creatividad. Encontramos creatividad en la ciencia, encontramos creatividad en la tecnología, encontramos creatividad en otros lugares, y eso también es importante, que el sector creativo se abra y sea más permeable, ¿no? Bueno, hemos cumplido un año, espero dentro de dos deciros que esto es mucho más fluido que todavía no lo es. Yo, en nuestro caso, Barriolad lo que ha supuesto es un posicionamiento muy importante de la biblioteca como equipamiento cultural dentro de la comunidad, en este barrio, en este caso dentro del barrio del Pepe do Socorro. También ha reforzado lo que es el trabajo en red. Este proyecto, desde luego, no es viable si no hay una colaboración directa de tanto el tejido asociativo como otras áreas dentro de la propia institución. Y yo creo que una de las ventajas que tenemos como ciudades pequeñas y medianas es que nos conocemos mucho los agentes que estamos trabajando en diferentes áreas, y esa parte hay que aprovecharla al máximo. Es verdad que a veces no es tanto una cuestión de tamaño de la población, sino de la voluntad de querer trabajar conjuntamente. Y para esto yo creo que hace falta también un cambio metodológico importante dentro de las organizaciones, dentro de la administración pública, porque seguimos muchas veces trabajando en áreas muy estancas, sin mirar lo que hacen los demás. Y muchas veces te das cuenta que Cultura saca un programa que el área de al lado no se ha enterado de que está. Entonces, por eso yo siempre insisto mucho en que uno de mis papeles ha sido siempre posicionar las bibliotecas municipales en proyectos de ciudad. Y para poder hacer eso, te tienes que ir colando poco a poco. ¿Cómo te cuelas? También demostrando que tienes resultados, ¿no? Esta mañana se ha puesto en evidencia la importancia de tener memorias, datos, indicadores, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido una parte importante. Otra muy importante también es que los laboratorios es un fin de semana intenso, encerrados en una biblioteca, pensando, prototipando, pero lo importante viene después. Entonces, ¿qué procesos se abren después y que tú no a ti no te necesiten como institución pública para llevar a cabo diferentes proyectos? A mí me parece el éxito, ¿no? Porque muchas veces para justificar nuestros trabajos tenemos que estar allí, ¿no? Que me necesitan. Yo considero que es todo lo contrario. O sea, tu función acabado era poner gentes que tienen intereses comunes, inquietudes culturales en su barrio, ganas de mejorar, voluntad de colaborar y de participación, que eso es un lujo hoy en día, ¿no? Porque el compromiso social, cívico, a veces cuesta muchísimo arrancar. Entonces, que se haya producido esos encuentros, la escucha, el comprender al otro, que ya es mucho cuando son comunidades tan, tan diferentes, para mí es un éxito. Pero lo que pasó después, que se han hecho dos documentales, se han hecho arte urbano en la calle. El año pasado la Asociación de Vecinos cumplía 50 años y se presentó como promotora de un laboratorio. Y de ese laboratorio
acabaron los laboratorios y se siguieron reuniendo durante un año todos los martes. O sea, la Asociación de Vecinos con más gente. Vinieron al laboratorio gente joven, gente alternativa, que ellos mismos manifestaron y dijeron a la Junta de la Asociación de Vecinos, cuya media de edad es como de 65 o 70 años, llevan mucho tiempo anquilosados en la asociación y es muy difícil que entre gente nueva por muchas razones, dijeron públicamente que si hubiera sido la asociación la que hubiera pedido como ayuda para montar un evento, un festival para conmemorar esos 50 años, no hubieran participado. Pero como era una propuesta de biblioteca, y claro, la palabra laboratorio es como molona, ¿no? Como diferente. Entonces, eso atrajo a un público pues, que se organizó en la primavera. Si el laboratorio fue en noviembre, en mayo se hizo Barrio Fest, con una implicación de más de 200 personas, montando festivales de... O sea, dentro del Festival Barrio Fest, que duró 4 días, que ellos eligieron el tamaño, el nombre, la persona que iba a hacer el cartel sacó un concurso. O sea, una autogestión de un festival. Eso es que para mí ya me ha merecido la pena todo, ¿no? Entonces, lo que se abre después, nunca sabes qué va a pasar, porque ha habido laboratorios que al día siguiente de acabar el laboratorio se ha acabado y ya está. Es decir, del fracaso, como decía un filósofo, si lo evalúas es un éxito, no tienes que ver como fracaso. Entonces, las puertas que se abren son, para mí son infinitas y son enigmas, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar en esta edición, en la tercera edición. Se han presentado, creo que, 9 proyectos, hay que seleccionar 4, pero qué pasará después es lo más maravilloso. Pero yo creo que lo importante es que nosotros como agentes culturales, como centros de proximidad, y las bibliotecas lo son, tenemos que propiciar esos encuentros. Es como la dinámica que hicimos ayer, ¿no? Que lo comentábamos, que pues estar sentada al lado de una persona todo el encuentro, ni decirte hola, hay un juego, un movimiento, y de repente, pues... Vamos, yo con una persona casi estamos ya pensando en presentarnos a un proyecto europeo, ¿no? Y la conocí ayer. Entonces, esta es la magia de la provocación, lo que provoca un laboratorio. Sí, gracias, Alicia, porque yo la verdad que he formulado la pregunta hablando de, ¿no?, todo el rato de instituciones culturales y creo que es fundamental también introducir el término de comunidades, ¿no? Porque creo que precisamente estos proyectos tenéis ese ADN también del trabajo con la propia ciudadanía, ¿no? Sí, en nuestro caso del Parlamento del Futuro, o sea, como que el calado que ha tenido en Canarias a nivel cultural, ¿no?, o de comunidad es potente, ¿no?, porque también ha sido como innovador o curioso recoger como esa metodología de discurso desde los adolescentes, desde un lugar tan lúdico, tan... dinámico. No obstante, el vacío grande que yo le veo, y era uno de los grandes, o sea, de los objetivos del proyecto, que desde luego no hemos cumplido, en este caso por responsabilidad, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista política, es que uno de los objetivos del proyecto es que realmente sirviera la metodología para recoger discursos que realmente tuvieran un calado mínimo en las políticas públicas canarias de juventud. Y fue nuestra intención y así lo trabajamos. De hecho, estuvimos como muy a punto de hacer un Parlamento del Futuro en el Parlamento de Canarias. Pero bueno, hubo un cambio de gobierno político y desde luego los lenguajes no son los mismos. Quizás es por eso, quizás no lo sé. El caso es que no hemos llegado a un punto en el que a nosotros nos gustaría y que tenemos como objetivo el Parlamento del Futuro y es que sea un verdadero... contenedor o un dispositivo que de verdad recoja discursos que no de manera simbólica, sino de manera de verdad literal, la política pública lo tenga en cuenta. Y eso con el Parlamento del Futuro, a pesar de que era uno de los objetivos principales, que era que el discurso en primera persona, en presente continuo de los adolescentes, se recogiera en las políticas públicas canarias y tratábamos de canalizarlas con todas las herramientas que tenemos, no lo hemos conseguido. No hemos conseguido como que el actor o la relación con la política pública sea una relación de verdad y no una relación simbólica a una relación performativa. No sé si Virginia le apetece también sumarse. No la vemos. Virginia, si te apetece aportar. Bien, sí, he escuchado recién a los compañeros y bueno, un poco
eligiendo constantemente diferentes niveles de capas de negociación con los distintos actores con los cuales hemos ido transitando la implementación y el diálogo desde el dispositivo. Creo fundamental también algo que mencionó la compañera de Barrio Lab recién cuando ella hablaba de esta triada entre memorias, datos e indicadores. Hay algo que Mover Futuros, desde su adaptación con impronta argentina sudamericana, ha buscado también calar a partir del desarrollo del dispositivo, es este entendimiento de cómo generar una metodología de archivo vivo que de alguna forma, a pesar de todavía no poder calar hondo, profundo en lo que es este reconocimiento desde las políticas públicas o desde los marcos institucionales públicos, cómo sin embargo poder instalar una lógica y una dinámica de archivo vivo, de registro de archivo, dinámico, polifónico, multisituado, que realmente sirva para ir mapeando, sistematizando de una manera mucho más contundente todas esas agendas temáticas que las juventudes hoy realmente están poniendo a gritos, de alguna manera, sobre el tapete, para que puedan ser escuchadas, para que puedan ser realmente abordadas desde una lógica no adultocentrista, y que eso también es la batalla principal que tenemos que seguir dando para que de alguna forma el hackeo sobre las institucionalidades en sus diversas formas y marcos pueda ser mucho más profundo y pueda ser mucho más duradero en el tiempo. Entonces creo que estamos un poco en algún punto, más allá de las diferencias entre los distintos proyectos que están formando parte de esta mesa, en algún punto creo que todos estamos en una misma batalla desde cada uno de estos lugares, desde cada una de nuestras territorialidades, pero sin bajar los brazos y entendiendo que esto es un trabajo dinámico, en movimiento constante, y que bueno, seguramente seguiremos encontrando otras maneras de hackear constructivamente, en el buen sentido, y de generar en algún momento esos cambios y esos objetivos que todavía no hemos podido lograr cumplir desde cada una de estas propuestas. Si me permite. Adelante. No, yo que hay una cuestión que vemos hoy y que hemos visto a lo largo de estos días, es que las prácticas que se salen de la norma en el mundo de la cultura siempre se siguen percibiendo como pilotos, y que aunque lleven muchos años, yo por ejemplo llevo ya, creo que son 18 años trabajando con artistas dentro de las empresas para hacer procesos de innovación, pero me siguen preguntando, y con más de 500 experiencias, me siguen preguntando si esto funciona, si esto no sé qué. Por eso, en este caso, nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo de dotar de estructura. Es decir, yo me resistía a tener un espacio de referencia, pero creo que el hecho de tener un espacio que dé forma física a un marco de pensamiento, a un tipo de prácticas, no garantiza el futuro, pero lo tangibiliza. Y tenemos que conseguir dotar de sistematización y de estructura todo este tipo de prácticas, porque si no, independientemente del tiempo que lleves, siempre te consideran como una práctica periférica, como una práctica que te llevan como singular a contar porque haces algo distinto, haces algo raro, y esto es muy importante. No, desde luego la única forma no es la de ponerlo en un espacio, en este caso un espacio reaprovechado, etcétera, etcétera, y con de una manera relativamente económica, etcétera, pero lo importante es tenemos que empezar a crear estructuras respecto a este tipo de prácticas para que dejen de ser alternativas, porque es que ya no lo son, pero todavía la norma es que somos raros, o que somos raras, y esto no puede ser. Yo, sí, una cosa que quería añadir, que también con los laboratorios lo que se ha abierto también es un proceso de identificación del talento local. Y eso también fue muy sorprendente y sorpresivo para el equipo de bibliotecas, porque bueno, esta biblioteca lleva en el barrio como 16 años o así, y había personas que no conocíamos que estaban haciendo propuestas culturales. Y eso ha sido, yo creo que como una revelación, ¿no?
pues gente que pintaba en su casa y no se atrevía a mostrarlo, chavales jóvenes que les gustaba mucho hacer lo que eran grafitis y nunca habían tenido la oportunidad de... personas que siempre habían querido hacer un documental sobre su barrio para mostrarle a los otros barrios de la ciudad que no es el barrio de la delincuencia, que no es el barrio de la inseguridad, que es un barrio que la diversidad es un plus también, si se sabe ver con otros ojos y no con los ojos del odio, ¿no? o de la xenofobia. Entonces, que cómo emergen de esos encuentros los conocimientos y los saberes de la propia ciudadanía, ¿no? Que no es que sean artistas, pero que tienen ahí un potencial. Entonces, lo que nosotras hicimos... Después de la edición del 21, lo que hicimos fue parte de la programación, tanto de exposiciones como de proyección de cine, tal, se nutrió de las personas que habían participado en los laboratorios, ¿no? Entonces, parece que eso es importante. Esta mañana se ha comentado también la importancia de acompañar y cuidar las personas que están en el terreno artístico, y yo creo que ahí la administración pública sí que debe hacer unos esfuerzos. A veces te vas a buscar artistas a la otra parte de España y no contratas a los propios que tienes en casa, ¿no? Eso pasa muy a menudo. Pues yo creo que si alguien, si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, tomar la palabra. No sé, es que aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Si alguien levanta la mano. Bueno, tenemos como una pregunta que es la comodín de, ¿no?, de todas las mesas. Esa la vamos a dejar para el final, que es como más de cierre, yo creo. Y luego yo os quería preguntar también, que bueno, lo ha expresado Beatriz también, y de alguna manera lo tenía también yo pensado como pregunta, que es como esa... Bueno, yo creo que he entendido por cómo lo decías tú, Beatriz, que lo expresas como una frustración, esa incapacidad de afectar esos otros, ¿no?, en este caso las políticas de juventud, ¿no? Y os quería, ¿no?, pedir si podíais... Eso, reflexionar sobre esta idea de cómo se, o sea, qué posibilidades hay o cómo podemos pensar desde este marco, ¿no?, de más o menos estructurado, metodológico, ¿no?, del laboratorio, cómo podemos pensar esas o idealmente también qué frustraciones hay, ¿no?, a la hora de afectar esos otros campos, ¿no?, esas políticas sociales, esas políticas de la juventud, esos campos de la ciencia o de la industria o del sector secundario, como también trabaja Roberto. O sea, que habléis un poco sobre cómo estos procesos, bueno, tú ya lo has empezado a decir, pero cómo estos procesos, qué potencialidad tienen y también qué limitaciones os encontráis, ¿no?, al estar, pues, obviamente, pues, todos conocemos la realidad muy parcelada, ¿no?, muy con unas inercias muy consolidadas, ¿no?, que, como dice Roberto, que sigue haciendo que estos espacios sigan siendo permanentemente novedosos, ¿no?, aunque lleven, ¿no?, aunque sean prácticas que ya tienen una genealogía y una trayectoria muy larga, ¿no? No sé si podéis reflexionar un poco sobre eso. A ver, nosotros trabajamos con la idea básica de pasar de la disciplinariedad a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad y, como decía otro día, seguramente a la no disciplinariedad, ¿no? Pero esto es complejo y es una carrera de fondo. Se consigue mucho en términos de lenguaje, lo decía antes, ¿no? En términos de lenguaje estamos consiguiendo mucho. En términos de incorporación, en los discursos, en las narrativas... Se nota, en 5 años ha cambiado muchísimo nuestro entorno, tanto el entorno propiamente creativo como el entorno empresarial, como tal, en la utilización de los palabras. Otra cuestión es en las prácticas, ¿eh? Entornos con los que nos sigue costando con la universidad, romper las disciplinas, nos sigue costando con muchos ámbitos, pero esta es la vocación. Simplemente que yo creo que hay que ser pacientes, hay que ser persistentes y saber que, bueno, llegará un momento en el que empezarán a emerger otras realidades, y aquí hemos visto que ya no serán consideradas tan extrañas. Supongo que esto tendrá que ver también con el cambio generacional, aunque me niego a pensar que los que tenemos más años no podemos ser innovadores, ¿eh? Y que esto evolucionará.
cómo han evolucionado muchas cosas. Nosotros hicimos un análisis de impacto de nuestras prácticas, ahora ya hablo, me quito el sombrero de Bridala, pongo el de conexiones improbables, específicamente de nuestras prácticas en nuestros 12 últimos años, y bueno, había cosas que nos resultaban sorprendentes, ¿no? Es decir, cómo casi sin querer habíamos contribuido a la normalización, de un poquito más de normalización de algunas miradas, conceptos, etcétera, que evidentemente no lo has hecho tú solo, evidentemente, hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Pero eso es interesante. Sigue habiendo muchas barreras en muchos entornos, pero el propio sector cultural, todavía nos encontramos muchas barreras en el propio sector cultural en la relación con otras disciplinas, porque interpretan que es una instrumentalización de las artes o de la cultura o lo que sea en la relación con otros. Y no, está muy equivocado. Es decir, yo creo que es una forma tremendamente valiosa. Es decir, tendrán que seguir existiendo los espacios puramente experimentales artísticos y tendrán que existir los espacios de cruce con otras disciplinas. Es decir, necesitamos todo, pero es una forma fantástica de hacer entender a muchos sectores que hoy son reacios, y eso lo notamos sobre todo con el mundo empresarial, cambian radicalmente su mirada sobre el papel que las artes, la cultura y la creatividad tienen en transformar personas, organizaciones y territorios. Sí, yo eso que quería añadir también, como además de lo que he comentado con respecto a las políticas públicas, también como tratar de... Hay un límite también que tiene que ver con lo anecdótico, ¿no? O con lo que es circunstancial. Y en este sentido, a lo mejor de las metodologías más experimentales, a lo mejor tratar de trascender, así como lo ha hecho el discurso ecologista o feminista, hasta cierto punto, ¿no? No desde luego del todo integrado, pero hasta cierto punto se ha naturalizado que la mirada feminista, o se ha naturalizado un poco, entre comillas, que la mirada ecologista o de desarrollo sostenible debe ser transversal a cualquier otra cosa, pues así también con las metodologías como experimentales y de laboratorio, que también logren como esa, no me gusta la palabra normalización, pero sí que por lo menos que sea más como más recurrente, ¿no? Tal y como lo ha logrado en parte, ¿no? En parte el feminismo y en parte el ecologismo, que forme parte de un discurso donde no es que estés tú llamado a un contexto anecdótico o que no estés llamado a un contexto específico porque es el día de no sé qué, o porque, sino que esté como, pues eso, ya como desbordando cualquier cosa, como intentan también pues, las políticas ecologistas feministas o de participación ciudadana, ¿no? Llegó un momento en el que en España la participación ciudadana era una cosa como muy compartimentada y ahora, más o menos, dentro de que Latinoamérica también creo que nos lleva bastante ventaja en eso, pues en cualquier área de las políticas públicas la participación ciudadana está ahí, ¿no? Entonces que también las metodologías experimentales y de laboratorio de creación viva, artes vivas o todos los que venimos un poco a trabajar desde esta metodología podamos estar también con esa cosa como recurrente que ha conseguido en parte el feminismo o en parte el ecologismo, ¿no? Sería como para nosotros un objetivo en el que desde luego creemos que aún no estamos, ¿no? Que solo somos como convocadas a lugares y a contextos muy específicos. En nuestro caso, la mayor dificultad y en la que yo creo que hemos fracasado en las dos ediciones anteriores es que siempre ha habido un intento de incorporar al usuario final de colectivos vulnerables en el proceso de planificación, ejecución y evaluación. Entonces, no hemos conseguido que población gitana o mujeres árabes que habitan en el barrio estén en ese proceso de toma de decisiones, no del laboratorio, sino de lo que es el grupo gestor, la planificación. Y eso lo hemos tenido que hacer a través de los mediadores. Es decir, ha estado presente en todo el proceso secretariado gitano o ha estado Cruz Blanca que trabaja con personas migrantes, pero cuesta, yo creo que no sé si es cultural también, ¿no? O no sé, igual es la desconfianza, pero ese paso yo creo que es muy importante. Cuando hablamos de participación, que no solamente sea poner voz y colaborar en un proyecto, sino que se pueda participar en mayor toma de decisiones dentro del terreno cultural, ¿no? Y eso implica empezar desde la planificación y acabar evaluando el proyecto de una manera pues, democrática y participativa.
Sí, al final, o sea, generar un, ¿no?, transversalizar como este marco de pensamiento, yo creo que pasa por, también por o sea, reelaborar las funciones, ¿no?, o la propia esencia de las instituciones, ¿no? Y yo sí que creo que ahí, sí, que haya un Media Lab, que haya un Media Lab, yo creo que es fundamental también para, ¿no?, para mirarse y para sí, dibujar también otros marco institucional posible. Yo creo que ahí sí que es fundamental. No sé, último intento, la verdad que nos queda nada, ya nos hemos pasado, pues simplemente acabamos con esta pregunta que hemos pensado cómo hacer para todas las mesas, que no es una pregunta, es como lanzaros ahí el guante para que, nada, en una frase expreséis es un poco compromiso, o sea que es un poco atraco, pero bueno, que expreséis como un deseo, un anhelo o una reflexión breve de qué sería deseable para construir un ecosistema cultural más fértil, más diverso, más plural en las ciudades medias y pequeñas. Si puedes expresar como una idea. También derivada, entiendo, de todo lo que hemos venido escuchando también y, ¿no?, con nosotros, compañeros. Empiezo yo. No sé, por mi parte, lo que desearía sería que este enunciado de la cultura es un bien esencial, que no se quedara en una mera declaración de Cáceres, ¿no?, y que de verdad sea la participación en la cultura sea un derecho, y que para que sea un derecho y que llegue a las máximas personas, ¿no?, que no siempre se quede en una élite que va al cine, que va al teatro, que va a la ópera, que va a exposiciones, tenemos que mejorar también la planificación, las políticas culturales dentro de las instituciones y reforzar el tejido en red. Bueno, yo un poco comentando lo que ya habíamos comentado, para nosotras es un deseo como abandonar, pero transgredir solo lo representativo, performativo, para estar de una manera un poco más literal o que tenga un impacto en la política pública de una manera menos simbólica, ¿no? Y luego por nuestra parte también de territorio, porque somos un territorio ultraperiférico, también toda la mirada de colonial, ¿no?, de que nosotros dejemos de mirar a España como un lugar donde es mejor o es a nivel simbólico como que vayamos un poco buscando la simbología o esa cosa paternalista de que nos legitimen, ¿no?, desde Madrid. Y luego también, por otra parte, desde la mirada ya de más desde el centro del Estado, que vean las cosas que hacemos también desde la ultraperiferia no como algo exótico o como algo también anecdótico, más aún si encima tiene que ver con lo experimental, sino como algo que, bueno, pues que tiene la validez igual que cualquier territorio, y también en ese sentido y en relación con lo anterior, que pase de ser simbólico y performativo a tener una transformación pues más real, más presente, más en presente continuo, menos performativa, menos simbólica. Virginia, no sé si también si quiere expresar. Sí, para cerrar brevemente, bueno, seguir dinamizando para entender la importancia de los jóvenes en el proceso, obviamente, de las construcciones colectivas de nuestros territorios, y estar un poco dando pulso cada vez más, todavía más, a aquellos espacios y esas metodologías que nos permitan lecturas, escuchas y acciones mucho más presentes y permeables, de manera tal que, bueno, de alguna forma podamos seguir instalando un tejido, una manera de tejer mucho más incidente que nos permita, bueno, generar ese despertar en las instituciones que todavía justamente, bueno, no estamos logrando. Momento de Hybrida Lab, diría, ¿no?, que seguro que todos estáis de acuerdo, es que los interventores de las administraciones entendiesen nuestros proyectos. Pero como nos pides del sector, sabiendo que esto primero es muy complejo además, del sector yo creo que hay uno que es eliminar el ombliguismo, es decir, estamos muy, muy todos mirándonos el ombligo, tenemos que romper nuestras burbujas. Sabemos que yo siempre, una expresión que me acompaña mucho tiempo, dejemos de pelearnos por las migajas y hagamos más grande el pastel, y para eso tenemos que cooperar y estar juntos, rompamos barreras nosotros también entre disciplinas,
el problema de las barreras no solo de los otros, muchas veces es nuestro también. Y me ha recordado una cosa que me suele venir a la cabeza, que es que pasemos del lamento a la resistencia propositiva. Yo siempre digo que resistencia sí, pero propositiva. Es decir, siempre con algo que proponer. Y para eso tenemos que estar dispuestos a proponer, no esperar que nos resuelvan una situación porque no nos la van a resolver. Entonces tenemos que dar pasos con propuestas concretas y en colaboración. Esa idea de red es fundamental. Si no, no tendríamos mucho futuro. Qué bien, pues muchas gracias a las cuatro. Ha sido un gustazo escucharos. Y continuamos ahora con otra mesa. Y ya se va acabando el encuentro, qué pena. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.